El exalcalde capitalino Ricardo Álvarez dice que con los mismos que están hoy aspirando, el Partido Nacional no gana las elecciones. El pueblo ya se cansó, ya se hastió de tanta promesa incumplida, de tanto político mentiroso y de tanto político corrupto, dijo. Necesitamos a lo interno, el partido es una revolución a lo interno, con nuevos liderazgos, con nuevas propuestas que empezaran a despertar, obviamente, esperanza de que el partido sí puede ganar las elecciones, pero por eso he manifestado hoy cómo está el partido. Sin un candidato fuerte, sin saber quiénes están detrás de cada uno de estos precandidatos, sin saber cuáles son sus propuestas, lógicamente eso me hace sacar hoy una conclusión. Hoy no votaría por ninguno de ellos de salir electo candidato de mi partido, porque no sé qué es lo que le están ofreciendo al pueblo hondureño y el pueblo ya se cansó, ya se hastió de tanta promesa incumplida, de tanto político mentiroso, de tanto político corrupto. Y entonces aquí es donde tenemos que entender, y yo hago un llamado a la base del nacionalismo. Aquí no es de corazoncitos, aquí no es de likes, aquí no es de páginas en el internet y escribir en redes sociales. Se trata de salir de su barrio, salir de su casa, identificar nuevos liderazgos, buena gente, gente buena, para que sea la nueva propuesta del Partido Nacional. Con los mismos no ganamos elecciones. Te lo digo ahorita, me duele decirlo. Con los mismos que están hoy aspirando, el Partido Nacional no gana las elecciones. Y Y usted el no que votaría crea por ninguno de ellos. que el partido solo puede ganar las elecciones y no a través de una gran alianza, que la gran alianza tiene que ir compuesta no de intereses, a ver, a vos te toca esto y a vos te toca esto. Es una gran alianza por la educación, una gran alianza por la seguridad, una gran alianza por la salud, una gran alianza para que el campesino tenga tierra, para que la clase media tenga empleo bien pagado, igual que la gente humilde. De eso se trata el gran pacto que tiene que haber. Si no, vamos a seguir en la repartidera de puestos para razones personales y el pueblo va a seguir jodido. Yo no estoy de acuerdo con eso y los que hoy están dentro del partido no me están generando esperanza de que pueden cambiar las cosas en mi país, es lo que más me interesa. Por lo tanto, no votaría por ninguno. Hoy no votaría por ninguno. Sí, pero no en las elecciones. Bueno, hay que ver si esto les hace que les caiga el 20 y que tampoco a lo interno del partido. Pero Y qué solo a lo otro. interno del partido en la elección. Hay 55 a 60% de personas que son independientes. ¿Cómo me están atrayendo ese voto independiente? ¿Qué les están proponiendo? Ahora, ¿qué ¡Nada! credibilidad tiene el Partido Nacional en este momento? ¿El partido? ¿Sí? O los líderes del Partido Nacional. Cada uno tiene que ser evaluado personalmente, Carlos. Cada uno tiene cosas buenas y cosas malas. Así los miro yo. Tienen cosas buenas y malas. Pero no son aquellos líderes que extrañamos, como Dios tenga en la gloria a Callejas, como Ricardo Maduro, que efectivamente generaban esperanza en el pueblo. Y Kevin Castell dijo que era una organización criminal del Partido Nacional. Pero no lo es, porque la señora María de la 3 de Mayo, como el de allá del Pedro del Chamelecón, que son gente humilde, trabajadora del barrio, que son parte del Partido Nacional, ellos no son parte del crimen organizado, que identificaron un par de figuras que estuvieron vinculados con eso y que van a ser juzgados o que los van a juzgar, eso es una cosa, pero la institución entera, y yo me remonto a organizaciones donde X o Y, líderes de ese momento, destruyeron a su organización, pero debajo venía un grupo de gente, una nueva generación que le daba esperanza nuevamente al partido. Y ese famoso ¿Cómo trans, cuál? con el trance 450 que dice la gente. Pues fíjate que creo que has tocado un tema que yo particularmente estoy más que tranquilo. Porque después de cuántos años que salí yo de ahí, Sí, espérate, pero espérate, espérate, no, 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 pero no, te no, voy a no, decir, no, 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 te es voy a que lo voy a traer contestar. a colación porque también el CNA lo metió como acto de corrupción dentro del Partido Nacional. El Trans 450. Pues fíjate que puede que sea. ¿Sí? Estoy de acuerdo, pero no de Ricardo Álvarez. Porque yo sí construí, yo sí ejecuté, yo sí liquidé, yo sí tuve 17 auditorías. Ricardo Álvarez
ni la alcaldía de él tocó un centavo. Todo se pagó por el Ministerio de Finanzas en base a las liquidaciones que le presentaba una compañía supervisora internacional. Así que en esa parte yo estoy totalmente... Es más, nunca han presentado absolutamente nada en contra de Ricardo Álvarez porque nosotros hicimos las cosas bien. Quien lo deja abandonado es alguien más. Y tú lo sabes. Pero tiene nombre y apellido, pues. Y todo el mundo lo sabe, pues no lo dice. Es que esto pero, ha sido... Pero ¿quién es, pues? Ay, de nuevo. No, pues sí. Nuevo usted. Yo pregunto. ¿Qué pregunta? Yo pregunto, yo sé que no quiere responder, pero también tiene su derecho a no hacerlo, pero ustedes saben quién. Ustedes quién saben quién prometió todos los años. El otro año va a estar. Más que destruía, no hizo nada, hombre. No friegue. Ustedes saben quién es el responsable de eso. Yo no me toco. ¿Y es por el que no votaría usted ahorita? Nunca se me había ocurrido hacerlo, fíjate. Ah, ya. Bueno, y es que... ¿Del mismo que habla Jorge Calix entonces también? ¿Quién? ¿De Papi Afur? ¿O no? O sea... Es que ya no sé de qué estamos hablando. No, pues es no del trance. No. Del trance 450. Mire, ese... Lo politizaron ese tema. Realmente hay actos de corrupción... Hubo actos de corrupción que estén documentados, que Ricardo Álvarez tocó dinero, que desvió fondos. Nada. Que hizo malas inversiones. Nada. En ese Trans 450. Nada, absolutamente nada. Lo utilizaron políticamente. 100%. Y a consecuencia de eso, hoy no tenemos un transporte público que le sirva al pueblo, que le sirva y que ponga primero a los pobres, que no sirva para que sigamos contaminando esta ciudad como la contaminamos la cantidad de vehículos que tenemos. Ahí se fueron en contra del pueblo, se fueron en contra de todos nosotros, no en contra de Ricardo Álvarez. Claro que me golpearon, claro que me dañaron. Y esas cosas Dios las ve desde el cielo y después pasa lo que pasa. Y ese... ¿Lo dañó la oposición? ¿Lo dañó gente no, de su propio del partido, partido? Del partido. La gente, la cúpula del partido. Y ahora me lo dicen. Ahora me lo dicen ahora que ya no está el presidente. Eso fue más que evidente. La gente lo... Así como el voto por voto, el tema del trans han sido dos temas que han querido echarme la responsabilidad. Pero la tienen otros. La tienen totalmente otros. Y ellos saben quiénes son. ¿Cómo quitarse ese estigma, don Ricardo? Pues el día que venga un alcalde que ponga el trans a trabajar y se dé cuenta lo que significa para el alivio del congestionamiento y la contaminación, van a decir Ricardo Álvarez tenía razón. Pero hay quienes no quieren que eso quiere que siga saliendo ahí para que sigan siendo señalado el partido y Ricardo Álvarez. Para eso es. Nosotros durante todo el proceso que lo manejamos, también me alegra poder contártelo, Carlos, es... teníamos una junta de vigilancia ciudadana, estaba la Iglesia Católica, estaba la Iglesia Evangélica, estaba la Cámara de Comercio, estaba el CNA, estaba el Colegio de Arquitectos. Ellos revisaron todos los procesos durante todo el tiempo de cómo lo manejamos. Entonces yo en esa parte estoy muy tranquilo, más que tranquilo.